presentamos TVU Noticias Central. Sábado 14 de septiembre, muy bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central. Algunos ya comenzaron su 18, esperando que obviamente estén disfrutando en familia y de forma correspondiente. Acompáñeme a repasar el titular del día de hoy. Más de 2 millones de vehículos estarán circulando por las carreteras del país estas fiestas patrias. Se pronostica que 400.000 llegarán a la región de Ñuble durante el fin de semana. Se agudizan las medidas en carreteras. Tal como escuchó en los titulares, van a haber más de 2 millones de viajeros circulando por las carreteras de nuestro país y obviamente, como es costumbre en estas fiestas patrias, los sectores rurales campesinos son un punto para poder disfrutar y la región de Ñuble no ha quedado ajeno a este tipo de situaciones. Por esto que se agudizan las medidas para estas fiestas patrias XL. Activación del plan preventivo de contingencia vial en las carreteras de Ñuble en una nueva celebración de fiestas patrias. Una fiscalización en el peaje Santa Clara de la Ruta 5 Sur fue el que dio inicio al plan de seguridad. ¿Qué se remarcó? Autoridades reiteraron el llamado a tomar las medidas necesarias para pasar un 18 de manera segura. Siguiendo el mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, nos encontramos aquí en el peaje de Santa Clara, en la Ruta 5 Sur, realizando una fiscalización con múltiples entidades estatales. Nos encontramos con el Seremi de Transporte, Obras Públicas, junto a Carabineros, también haciendo detección de drogas y control. Las estrategias en rutas contienen un amplio despliegue en las carreteras de Ñuble. Más de 854 efectivos policiales se encontrarán realizando sus funciones en la región. Revisión mecánica, control de velocidad y rastreo de sustancias ilícitas son algunos de los protocolos que implementan Carabineros de Chile a los conductores que circulen por la ruta. Ya que se vienen las fiestas patrias, se viene un fin de semana muy largo y queremos hacer un llamado a extremar las medidas de precaución. Hay que estar atento a las condiciones del volante, a no beber alcohol ni consumir drogas cuando se va a manejar. 426.000 vehículos circularán por las carreteras de la región, un aumento del 12% más que el año 2023. Entre este lunes 16 y martes 17 se espera el mayor pic de circulación de vehículos que se movilicen por las carreteras de la región. Las recomendaciones que les damos a las familias, que primero planifique su viaje. Revisar previamente el vehículo en relación a las condiciones técnicas y de seguridad. También tenemos que revisar las rutas, prever los tiempos de viaje, establecer la ubicación de las plazas de peaje. Tenemos un plan que involucra un sistema de alerta y emergencia en donde tendremos más de 44 maquinarias, equipos, grúas pesadas y ambulancias distribuidos durante todas las carreteras que transitarán los vehículos en nuestra región. Son 426.000 vehículos, aproximadamente un 12% más que el año pasado. No consumir alcohol, respetar el límite de velocidad y tener precaución al volante son medidas simples que nos aseguran unas buenas fiestas patrias. Y bueno, obviamente hacer énfasis en ese último punto, ser prudentes, evitar el consumo de alcohol, no estar bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente si es que va a hacer trayectos largos de una región a otra o ni siquiera de una región, de una comuna o incluso puntos muy alejados, algo que estuvimos también abordando con la CIAT de Carabineros. Nos entregaron cifras bastante importantes en lo que ha sido la situación de accidentes trágicos durante fiestas patrias. Mire. TVU Noticias, somos información. Contamos historias. Es una cifra lamentable, ya que 5 personas promedio mueren diariamente en nuestro país a lo largo del año. A nivel latinoamericano estamos situados como el país número 3 con mayor accidente y bueno, esto conlleva también a responsabilidades a todos los que somos usuarios de las vías, tanto los peatones como los conductores, lo que también lleva a responsabilidades individuales por cada uno. Eh,
Bueno, acá en Concepción se investigan bastantes accidentes por parte de nuestra unidad. No estaba muy alejado, bueno, hay que tener en consideración que es la segunda ciudad más grande de Chile, por lo tanto hay mayor movilidad que otras regiones, pero sí es inferior a la región metropolitana. Bueno, eso es dinámico la cifra. No se tiene, digamos, una cantidad de accidentes como tal promedio en la semana, pero sí hay días o meses donde hay mayor aumento de accidentes, como son enero y febrero, que hay una mayor movilidad de turistas acá en la región, como también en el mes de septiembre. Sí, bueno, una de las mayores causas y cantidad de accidentes se generan a raíz de la velocidad no razonable y prudente, lo que genera la pérdida de control y como resultado los impactos son de mayor energía. Por lo tanto, eso conlleva, digamos, lamentablemente, el fallecimiento de las personas, tanto de los ocupantes como también los peatones. Hemos tenido atropellos, colisiones y se repite siempre que hay un conductor, digamos, en estado de ebriedad tras un accidente. Esto conlleva la conducción en estado de ebriedad, es un delito, tiene penas de cárcel y aumenta mayor aún en los riesgos de accidentes, tanto en el desplazamiento de los conductores como también un peatón ebrio en la vía. Sí, el año pasado hubieron 4 accidentes fatales, digamos, o investigados por la unidad CIAT. Hubieron 2 fallecidos, de los cuales 3 eran colisiones y un atropello. En el accidente de atropello fue donde un conductor conducía bajo la influencia del alcohol. Primero, hablar sobre la conciencia de todos los que somos usuarios. Luego también se realizan fiscalizaciones permanentes por parte de la institución, como también en conjunto con Senda en las calles. Se trata de evitar estas cifras, pero principalmente es responsabilidad, digamos, de todos los que somos ciudadanos, en el sentido de tomar conciencia de que si va a conducir, no haber bebido alcohol previamente. Fiesta Patria es responsabilidad de todos, disminuir las cifras de accidentes, hay que celebrar con responsabilidad y conducir conforme a la normativa que señala la ley de tránsito. Se recomienda siempre no conducir bajo los efectos del alcohol, como también sustancias psicotrópicas o estupefacientes, ya que esta conducta es un delito y que tiene penas de cárcel. También se recomienda respetar las señales de tránsito, como también las velocidades, ya que se estarán realizando controles preventivos por parte de la institución en las carreteras y en las rutas de nuestro país. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Nosotros nos sumamos también a ese mensaje, que obviamente el resguardo sea algo generalizado y que también venga de las mismas personas que van a estar pasando de una región a otra durante estas fiestas patrias. Vamos a otras noticias, algo en materia un poco más positiva y que obviamente corresponde a lo que involucra estas fiestas patrias, que la alegría sea algo manifestado entre distintas personas y los habitantes de la región del Biobío, en este caso un cuecazo inclusivo, como un verso me salió ahí, un cuecazo inclusivo fue realizado en la Plaza de Independencia, tal como están viendo en imágenes, con más de 300 personas asistentes y 60 parejas de cueca en escena. La Seremi de Desarrollo Social y Familia y sus servicios relacionados hicieron la tercera versión del cuecazo por la integración, cuecazo de la integración bien digo, en la Plaza Independencia de la capital penquista. La actividad contó con la participación de diversas organizaciones vinculadas a niños y niñas jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, emprendedores y emprendedoras de la región. Una forma de, obviamente, invitar a la gente que no se queden ajenos a lo que involucra las festividades y algo tan esencial de las mismas fiestas patrias, que es el baile de la cueca. Pasemos a escuchar algunas palabras y seguimos ahondando.
año consecutivo realizamos este enorme huecazo inclusivo, que lo que busca es integrar a adultos mayores, a niños, niñas y adolescentes, a jóvenes, a emprendedores, a personas con discapacidad, para que puedan participar todos reunidos en conjunto al alero de nuestra tradición, al alero de la cueca. Muy bonito, muy bonito. Mucha juventud. Eso es importante. Así tenemos actividad, porque nosotros somos jubilados los dos. Excelente, a mí me gusta. Bueno, todo lo que sea el folclore debería ser y durante todo el año, no solamente en estas actividades. Y me gusta la inclusión, o sea, que todo el mundo esté, ¿no es cierto?, acompañándose de diferentes partes, chicos, jóvenes, adultos. Bueno, testimonios y sin duda palabras de felicidad para, bueno, nuevamente una actividad que busca celebrar lo que son algunas de nuestras tradiciones patrias, pero siempre con ese enfoque inclusivo que por lo menos está también tratando de promover, ¿no? Ahí vemos distintas personas, desde adultos mayores, algunas personas con discapacidad, y obviamente para que no se queden ajenos, vamos a seguir ahondando en otras actividades festivas durante próximas ediciones. Nos gustaría pasar a otra información de la Universidad de Concepción antes de ir a nuestra primera pausa. En este caso se está haciendo un llamado por parte de la BRIM de la Universidad de Concepción para, bueno, en este caso los premios de vinculación con el medio. Ahí estamos viendo algunos de las autoridades de la Universidad de Concepción en pantalla. La Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio abrió la segunda convocatoria del premio de BCM Vinculación con el Medio 2024. Galardón que distingue las buenas prácticas realizadas por quienes integran los tres campus de la Universidad de Concepción, Los Ángeles, también Chillán y obviamente Concepción, premiando aquellas iniciativas que contribuyan a la sociedad y sean inspiradoras para la comunidad universitaria en su conjunto. Los testimonios los escuchamos inmediatamente. Estamos hoy iniciando la segunda convocatoria del premio vinculación con el medio de la UDEC. La primera fue una experiencia exitosa, creemos que para hacer una iniciativa nueva, si bien hay otros reconocimientos que la propia institución ha creado, por ejemplo en ámbitos de investigación, fue una experiencia muy exitosa en términos de las postulaciones, en términos de la recepción de la comunidad, en preguntar, en estar pendiente, y obviamente la ceremonia también nos permitió un espacio no solo para reconocer a quienes resultaron ganadores como proyectos, iniciativas, actividades, sino para además seguir generando comunidad. La iniciativa busca destacar este trabajo donde la Universidad de Concepción tiene un sello diferenciador importante en el aporte al desarrollo tanto urbano y rural. Existen muchas iniciativas que se están desarrollando en comunas más alejadas de los centros urbanos y eso es una lógica que ha planteado la Universidad de Concepción desde su origen. Recordemos que nacemos desde la región para la región y por lo tanto no podemos olvidar este trabajo con zonas rurales. El año pasado se presentaron iniciativas, por ejemplo, en Los Ángeles, en el sector de Pedregal, en sectores de Ñuble, Ningüe, Ñiquén, que son trabajos que se han desarrollado de forma sistemática en las comunidades estudiantiles, de docentes. Bueno, ahí están entonces las palabras de la doctora Jimena Goché y del director Jaime Contreras sobre este llamado, algo bastante especial, ¿eh? Porque es una, bueno, obviamente los nominados, nominadas son algo considerado por entre los mismos colegas, entre los mismos pares, y que por lo mismo es un reconocimiento al mismo trabajo, ¿no? Es por esto que se hace este llamado y obviamente vamos a estar expandiendo las bases en nuestras próximas ediciones, Matinal Siempre Juntos, por mencionar otro de los puntos para que esté atento y atenta. Con estas primeras informaciones vamos a nuestra primera pausa. No se despegue del Noticiero Central. TVU Noticias Central.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazo, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. TVU Noticias Central. Regresamos de nuestra pausa y nos gustaría pasar informaciones en conmemoraciones. No olvidar que se cumplieron 51 años del golpe de Estado que obviamente generó, en este caso, la dictadura cívico-militar en Chile. Es por esto que fuimos con Esther Araneda, representante de una de las agrupaciones de detenidos desaparecidos que hay aquí en la zona. Volvimos a conversar que ha avanzado, pero también manifestó algunas preocupaciones en lo que es el largo plazo del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos. Veamos la nota. Este día Alfonso, cuando nos íbamos a separar, me invitó a un jugo y me dijo, quiero decirte algo. Sí, le dije yo, dime nomás. Te vi y me enamoré de ti. Fueron las palabras que emitió Esther Araneda en una entrevista íntima para TVU Noticias. Manifestaba un dolor que todavía no ha logrado superar. Perdió a su marido durante la dictadura cívico-militar en Chile. Salió de la casa como a las 3:30, almorzamos juntos y él me dijo, yo voy al centro a juntarme con los compañeros y vuelvo para que vayamos a comprar ropa para la guagua que yo tenía en esa época cuando él desapareció. 7 meses de embarazo, porque tomaba la micro como a media cuadra y yo lo vi como se alejaba y cuando llegó a la esquina me hizo señas, yo también, y yo me entré a la casa y fue la última imagen, el último momento en que yo lo vi. Ha pasado un año desde esta entrevista y toda una vida buscando a su esposo. En cada pueblo hemos tratado de hacer memoriales. A nosotros hemos dicho de que es una de las cosas principales que podemos dejar. Esther se hizo parte en la Plaza de las Memorias y Derechos Humanos del UDEC de la conmemoración de los 51 años del golpe. Haciendo lo que no ha dejado de hacer, recordar a las víctimas de la dictadura. Hasta el día de hoy lo he buscado, 47 años que se cumplieron antes de ayer. Y la verdad es que nunca más he sabido qué pasó con él. Y esa es nuestra inquietud en general. Desde la última vez que la entrevistó, ¿no ha cambiado nada? Nada, absolutamente nada. Y eso ya hace, no sé si un año, 2 años. Una herida en la historia de un país. Esther reconoce los avances, pero su preocupación persiste en su larga búsqueda. Se buscan cambios en el Plan Nacional y sellar una reunión con el presidente Boric pasado septiembre. Este gobierno ha tenido, a pesar de todas las dificultades, este gobierno ha tenido buena actitud con nosotros. Ha sido un poco lento lo que es el plan de búsqueda. En esa parte no estamos muy contentas porque a este gobierno le queda un año, un poquito más, y no sabemos qué gobierno viene el día de mañana, y ya lo hemos dicho cuando hemos conversado con él, que sin nosotros no hay plan de búsqueda. Como miles, la historia de Esther se replica y conmemora, nuevamente el foco puesto en la Plaza de las Memorias y Derechos Humanos del UDEC, comunidad académica y civil reunida, recordando, jamás olvidar. Y somos muchas y muchos los que tenemos memoria viva y recordamos y nos desafiamos a mantener estos valores en nuestro día a día y en construir un mejor país. Ha sido una gran convocatoria, nos ha sorprendido,
con personas que vivieron y sufrieron desde el 11 de septiembre. De acuerdo a registros, existen alrededor de 1.400 víctimas de desaparición forzada. 149 corresponden a la región del Biobío. Ha pasado mucho tiempo. Las familias seguirán buscando respuestas hoy y siempre. Y nos gustaría también extender unas correspondientes condolencias, tanto como TVU, como parte de los medios de la Corporación Universidad de Concepción, a todas las víctimas cuyos derechos se vieron vulnerados, a aquellos detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy no han sido encontrados. Obviamente preparamos el siguiente material para que usted pueda saber quiénes son estas personas y que obviamente estén preservados hasta el día de hoy en la memoria. En concreto, este 11 de septiembre recordamos nuevamente a estas personas que formaron parte de nuestra institución. Central. Si tu mundo es cada vez más común, lento y aburrido, cambia a un mundo de rapidez. Elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada. Un mundo de estabilidad y rapidez para confiar en un plan donde todo está en tus tiempos. Cámbiate a Mundo hoy, la fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica. Calidad y tecnología al alcance de todos. Central. Volvemos de nuestra pausa, pasemos a materia en lo que es la cultura, porque se ha estado atento a TVU y quizá a otros medios de comunicación se habrá dado cuenta de que ya hay fecha para el Festival REC en su edición
en este caso 2025, pero también aniversario, 10 años del Rake. Por ende, hay mucha expectativa de lo que va a ser esta nueva versión, que, bueno, los días en concreto son el 15 y 16 de marzo de este 2000, del año venidero, bien digo, del año 2025. Escuchemos palabras tanto del director como del jefe de marketing del teatro Bio Bio, que se refirieron a esta instancia. Más de 250.000 personas las que llegaron en dos días al Parque Bicentenario el festival pasado. Y eso es algo que se va preparando en el camino. Es una realidad que va creciendo año a año. Y el desafío de poder enfrentar esa realidad hace que, por supuesto, que algunas estructuras taparon alguna parte del público. Tenemos que mejorar. Siempre hemos trabajado para esa mejora, pero cuando esa mejora viene empujada por un crecimiento que ha sido natural y que ha sido porque el público ha reconocido que este lugar es un espacio de encuentro importante y necesario. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando recién en el diseño, en el layout, porque como ustedes han visto, hay algunos trabajos al lado de ¿cómo se llama? De Aurora de Chile. Entonces estamos viendo cómo diseñamos un mejor festival para este año en términos del layout y cómo disponemos mejor, y en función de eso diseñar una propuesta programática que sea interesante para lo que viene en esos 10 años. Testimonios de la gente que está detrás de la organización del Festival REC, como estamos viendo ahí en pantalla, algo que también se está gestionando desde el mismo gobierno regional. Nuevamente, mucha expectativa de lo que va a ser el line-up para el año venidero, y bueno, nuevamente, 10 años no se cumplen todos los días y por lo mismo se genera esta expectación, ¿no? Por el concreto, solamente tenemos los días, había gente que creía que iban a ser 3, pero en lo concreto, 15 y 16 de marzo, anótelo, ya vamos a estar viendo más adelante cómo va a hacer el lineup para esta nueva edición. Ahora nos gustaría cerrar también con otras noticias en materia de lo cultural, porque hay una agrupación que está de aniversario, ya la está viendo en sus pantallas. Bueno y Can UDEC, en este caso, que cumple 40 años dedicándose de manera ininterrumpida a lo que es el baile folclórico y que sin duda tiene un dejo bastante distinto ahora que estamos en nuestro mes de la patria, 40 años que sin duda reflejan el arduo trabajo de las agrupaciones culturales de la misma Universidad de Concepción, pero a la vez reconociendo, recuperando y también dando a conocer a la comunidad lo que son nuestra diversidad cultural aquí en nuestro país. Las reacciones las repasamos inmediatamente. Años cuando nació esta idea de fundar este grupo. Yo era alumno de cuarto año de la carrera de Educación Física y nuestras pretensiones eran poder mostrar folclore campesino a la gente, porque los cinco amigos que formamos el grupo, amigos y amigas, veníamos de raigambre que tenía que ver con el campo chileno. Y esto posteriormente fue creciendo, pasó posteriormente al Departamento de Educación Física, del Departamento de Educación Física a la Dirección de Extensión y posteriormente a donde pertenecemos ahora, que es a la Dirección de Servicios Estudiantiles, a la Unidad de Actividades Programáticas. La historia que tiene el propio conjunto musical Bueno y Can, que es a quien estamos homenajeando este día por el enorme, diría yo, mérito, de cumplir 40 años. Yo creo que esto es algo muy destacable, porque esto se hace con mucho cariño, con mucho compromiso de los profesores, de los estudiantes, de los músicos, de todo el conjunto de personas que hacen posible esto desde la universidad también. El folclore es algo que se va creciendo durante toda la vida. Y para mí el folclore es algo súper importante porque tiene que ver con nosotros mismos, con lo que nosotros hacemos quizás día a día o con lo que nos han enseñado, no sé, nuestros abuelitos, mis abuelos, los tíos, incluso hasta los papás. Por ejemplo, yo tengo familia en el campo, entonces como que esto me acerca mucho más a ellos por lo mismo, porque son tradiciones que yo conozco y que he visto desde que soy chica.
Palabras obviamente de lo que es este reconocimiento, el legado que ha tenido la agrupación a través de los años y que tuvieron esta instancia para obviamente celebrar junto a la misma comunidad de la universidad, no solamente comunidad universitaria, sino también gente civil, gente del día a día en estas jornadas de fiestas. Nosotros nos sumamos obviamente a este aniversario, que sigan siendo muchos más. Ahora vamos a ver el tiempo por las pantallas de TVU. Ojalá fiestas que estén soleadas, ¿no? El día domingo va a estar parcialmente nublado, 15 de máxima, 5 de mínima. El día lunes, a prepararse un poco, va a llegar la nubosidad, 15 de máxima, 6 de mínima. El día martes, también nubosidad, 13 de máxima, 7 de mínima en Concepción. Nos movemos a Los Ángeles, provincia del Biobío. El día domingo, parcialmente nublado, 16 de máxima, 3 de mínima. El día lunes va a estar nublado, 17 de máxima, 6 de mínima. Y el día martes, nublado también, 14 de máxima, 7 de mínima en Los Ángeles. Y cerramos con Lebu, el Golfo de Arauco. El día domingo también parcialmente nublado, 14 de máxima, 7 de mínima. El día lunes va a estar nublado, 14 de máxima, 8 de mínima. El día martes, nublado, 12 de máxima, 7 de mínima en Lebu, el Golfo de Arauco. Ahora un poco preocupado, sí, de cómo va a estar para el 18. Y de esta forma estamos cerrando nuestro noticiero central, esperando que hayan tenido una excelente jornada. No se despegue de la sintonía de TVU, el canal de la Universidad de Concepción. Hemos presentado TVU Noticias Central.